acompañarnos a esta rueda de prensa, gracias a ustedes, a los medios de comunicación que le van a dar una mayor repercusión, aunque ya esta carrera tiene trayectoria y trabajo suficiente como para ser lo suficientemente conocida, pero nunca está de más que hoy, a través de ustedes, podamos llegar a muchas más personas y que puedan participar. Gracias sobre todo a los que me acompañan en esta mesa, el municipio de Mogán, deportistas y, como no, la organización, Alejandro como organizador de, este gran evento deportivo, que se celebra el 30 de octubre. Yo quiero destacar que, pues que en esta prueba me parece que es súper importante y súper bonito que el deporte va unido de recuperar caminos que habían quedado olvidados y ese retomar y reactivar zonas y pueblos quizás un poco más alejados del día a día. Esta es la séptima edición, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, después de varios años de no poder realizarla por la pandemia, creo que con más ilusión y ganas que nunca. Si quieres empezamos por ti, Luis, y como ustedes. Venga, le di la palabra al concejal de Mogán. Muy buenos días a todos, alcaldesa de San Bartolomé Tirajana, concejal de deporte de San Bartolomé, deportistas Luca Papi, Sandra Moreno y representante de la organización Alejandro Araña, a los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo vivo, he vivido esta carrera desde aquel noviembre del 2014. La verdad que recuerdo todavía esa primera imagen de un grupo de jóvenes, acompañados de muchos de ellos, de sus parejas y de sus pequeños, y cómo año tras año, pues, parte del pueblo pues, se iba sumando a la organización de este evento deportivo que al final ha cogido un carácter totalmente social. Y eso creo que también hay que ponerlo en valor. Como bien decía la alcaldesa, la recuperación de senderos, el involucrar a que todos los vecinos y vecinas de ese pequeño pueblo de Cercados de Espino, pues, forman parte de un evento en el que hoy, pues, tenemos la suerte de seguir viviendo. Creo que las administraciones debemos estar totalmente agradecidos porque exista gente y vecinos con esta preocupación y con este buen hacer que hacen cada año, porque al final contribuyen en todo este tipo de cosas que acabo de manifestar. Y algo muy importante también, que los pequeños, los más pequeños de la familia, sigan los pasos de lo que están haciendo sus papás. Deportivamente, pues invitar a todos los amantes de estas disciplinas deportivas, como son las carreras de montaña, a disfrutar de un estupendo día en el barranco de Arguineguín. Está todo servido, la organización siempre es estupenda, el poscarrera es espectacular, creo que es una de las cosas que hacen que la prueba coja muchísimo valor. Y como no, pues desde aquí y casi a una semana previa, pues desearle mucha suerte a la organización, deseándoles que todo salga de la mejor forma posible. Como yo decía siempre, y lo digo en cada edición, no me cansaré de decirlo, las cosas cuando se hacen con el corazón salen bien, así que muchísima suerte a todos. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y la participación de Sandra y de Luca, de las autoridades, pero en particular de la organización, que en definitiva es el pueblo de Cercados de Espino, y yo también podría decir que es el pueblo de Arguineguín, porque el barranco nos une, y yo creo que ese es también un valor de esta carrera. San Bartolomé de Tirajana ha recuperado el impulso en las pruebas deportivas, tras Gran Canaria, Maspalomas Open Water, la Liga Promesas, y un sinfín de actividades deportivas que se celebran en el municipio, pero sin duda la Cebuche Trail junto con la Pilancones son dos de las pruebas más importantes por lo que suponen para el ayuntamiento, porque las organizan chicos y chicas, mujeres y hombres de San Bartolomé de Tirajana. Podríamos decir que lo importante de la Cebuche Trail no es la carrera, es toda la organización de la prueba, todo lo que supone para el pueblo de Cercados de Espino, que siempre se ha caracterizado por una manera de hacer las cosas, en el desarrollo comunitario, en la participación. Yo podría decir que lo mejor de la prueba no es la prueba, es la post-prueba y el sábado cuando va uno a probar los bollos que están haciendo, y se los digo de primera mano. Desearles mucha suerte, como decía Luis, y como hablamos con Sandra, son 7 ediciones. 7 participaciones, porque me preguntaba Sandra si iba a participar, y bueno, para no dejar de participar en ninguna, haremos los 7 kilómetros, porque sabemos lo que le supone a todos los que están allí, desearles toda la suerte y que cuenten con la colaboración del ayuntamiento, porque yo creo que es importantísimo apostar por las pruebas deportivas, pero es mucho más importante apostar por las pruebas deportivas que hace la gente del municipio, y además que lo hace con el cariño que lo hace el pueblo de Cercados de Espino. Bueno, lo primero, bueno, darle las gracias a los presentes, a la alcaldesa, al concejal de deportes de Mogán, a Samuel, concejal de deportes de San Bartolomé, a Luca,
que bueno, nos ponía ahí la oportunidad de tenerlo y va a estar este domingo de la partida, y cómo no, a Sandrita, nuestra gran Sandra, que estará una vez más en la prueba. Poco más que decir, yo creo que, no sé si estará de acuerdo los que nos ven y también el compañero Claudio, que hoy está aquí con nosotros, yo creo que escuchando tanto a Samuel como a Luis, ya nos damos por satisfechos, ¿no? Porque al final hemos transmitido lo que realmente hemos querido conseguir, o ese siempre ha sido el objetivo que hemos perseguido a lo largo de todos estos años, ¿no? Lo han definido tanto Luis como Samuel perfectamente, y otros han estado también en estas ediciones anteriores, y bueno, ese es al final el orgullo que hoy sentimos. Orgullo de volver a celebrar la prueba, ¿no? Porque se vuelve a celebrar tras dos años sin poderlo hacer, ni en el año 2020 ni en el año 2021. Es la séptima edición, como decían tanto Luis como Samuel, como la alcaldesa, y no les vamos a engañar, ha costado volver a poner la maquinaria en marcha, porque esto al final sale del compromiso de un montón de personas que se ponen de acuerdo porque sí. Yo estos días lo escribía en redes sociales, nadie obliga a nadie a estar durante meses organizando una prueba de este tipo. Hay que quitar tiempo de muchísimas cosas para ponérselo a esto. Pero bueno, al final, pues por una cosa o por otra, nos empuja año tras año a seguir, sobre todo nuestra gente, sobre todo nuestro pueblo, y porque nos lo pasamos bien, ¿no? Esto empezaba hace ya algunos meses con la puesta en marcha de la prueba y se ha intensificado en este último mes, donde lo apuntaban ellos, la rehabilitación de esos caminos. Ha llovido en el último mes, hemos tenido que trabajar un poco el doble para poder volver a poner en marcha la prueba, para limpiar algunos de estos tramos, pero bueno, ya está ahí. Estamos a 6 días de organizar nuevamente la prueba y todos estamos emocionados, ¿no? Tanto la organización, los que estamos directamente en ella, como todo el pueblo, como todo aquel que este domingo se acercará a Cercados de Espino a vivir la prueba. Agradecer al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por lo que nos aporta, al Ayuntamiento de Mogán por también esa aportación, Cabildo de Gran Canaria, a las empresas colaboradoras, sobre todo hay que nombrar a tres: Supermercados Quevedo Ramírez, De Carlón y Automoción Acosta, que son tres de los importantes patrocinadores, más diferentes empresas que también aportan ese granito de arena, lo cual lo agradecemos muchísimo. En cuanto a la prueba en sí, se vuelve a repetir las tres distancias, 26, 16 y 7 kilómetros, volvemos a tener la carrera infantil, todo va a comenzar a las 9 de la mañana, donde se dará el pistoletazo de salida a las distancias de 26 y 16 kilómetros, sobre las 9 y 10 haremos las carreras infantiles para posteriormente a las 10 de la mañana pues realizar la salida de 7 kilómetros. Y a partir de ahí, pues lo que deseamos es que todos los que participan, más de 600 entre corredores, entre los participantes adultos y los niños, estarán presentes este domingo en Cercados de Espino, pues lo que deseamos es que todo se desarrolle como está previsto y que el postcarrera, que es una de las señas de identidad de esta prueba, pues sea lo que deseamos, una fiesta. Venimos de dos años complicados, venimos de pensar en ocasiones que no podíamos volver a celebrar eventos multitudinarios. Afortunadamente recuperamos la Seuches Trail y con Aceres y Paco Guedes, pues yo creo que lo vamos a pasar en grande a eso de la 1:30 de la tarde. Por lo demás, pues yo creo que nada más, simplemente vuelvo a reiterar el orgullo que sentimos todos de volver a celebrar la prueba y de volver a contar con toda la gente que hay detrás de este evento, que ya se está notando estos días. Empezábamos con la entrega de dorsales el sábado, continuamos ayer, y a partir de hoy, si quieren ir al campo de fútbol cualquiera de las tardes que nos quedan por delante a mover alguna silla, a mover alguna valla, pues nosotros allí les esperamos. Nada más, lo dicho, gracias a todos por hacer lo posible y ojalá que pues al final cumplamos con el objetivo y digamos aquello de que lo hemos vuelto a hacer y de que el pueblo de Cercado de Espino y todo el barranco de Arguineguín pues ha vuelto a desarrollar este gran evento deportivo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes decía Alejandro Araña que estaban emocionados, pues yo también me emociono, porque he estado en las 7 ediciones de Seuches Trail. Para mí la carrera del pueblo es como si fuese mi carrera. Yo he estado en 2 ocasiones compitiendo el sábado fuera de la isla y he cogido un avión para estar el domingo en la carrera del pueblo porque no me la quería perder.
una carrera que yo he vivido con los niños entrando en meta, que probablemente el domingo los niños estarán en la salida conmigo porque ya no son tan niños, ya han ido creciendo. Le agradezco a la organización, a los ayuntamientos, el que esta prueba pueda seguir saliendo adelante. Les invito a todas y a todos los que no han podido coger inscripción que se animen, y sobre todo lo que se vive allí por la mañana antes de la salida, esa cafetera que es casi más grande que yo, esos desayunos que pone el pueblo. Yo la verdad que siempre que pueda estaré en la carrera del pueblo, que es como si fuese mi carrera. Gracias. Para mí es siempre un placer estar aquí de vacaciones con la familia por un mes, dos semanas de vacaciones y después para la 360. Y cuando vi que hay una carrera aquí en Gran Canaria, me gusta hacerla, es un placer. Y me gusta hacer carrera larga y grande, pero también la pequeña me gusta mucho porque la pequeña organización son siempre la más convivial, la más cerca de los corredores y ya está. Y es un cerca de Espino, es un lugar que conozco un poquito porque pasamos por ahí un par de veces en carreras y es un placer de venir a volver a correr aquí otra vez.